cosilla antes de nada. Buenos días a todos, buenas tardes, mejor dicho. Un momento, what the fuck. Me está troleando esta mierda. Esta basura. ¿Qué coño? Nicolás Maquiavelo. Las normales. Sí, claro. Vale, y a ver. Coge Berna y libérate de Francia. Pero. ¿Qué? Ah. En fin. Viva Winkyland. Un segundín, que es que estoy comprobando una cosa. Vale, pues resulta que no funciona o no quiere funcionar. Es que quiero hacer dos cosas a la vez. Y... sé que sé, perfecto. Pues nada, no puedo hacer las dos cosas a la vez. Un segundín de nada. Que esto vuelva a la normalidad, sin problemas. Unos segundos. Pongo música así de fondo, super random. Y a ver, lo que tengo que hacer con Bizancio es meterme a lo vasto por Serbia y toda esta gentuza. Y hacer flota. Sobre todo hacer flota. Sobre todo hacer flota. Vale, pues aquí estamos. Bien. Madre mía. Para nada OP, ¿vale? Para nada. Diez y cuatro. Pues la verdad es que me viene mejor. Mira, de hecho aquí, mira, tengo patitas griegos, eso me gusta. Tú no. Ah, sí, mira, tú sí. Creo que tú también me podías aceptar. Sí, tú también. Así que prefiero a Bosnia, que me puede ayudar más. Yo creo, pienso, inocentemente. La estabilidad siempre lo pongo al mínimo. Soy así de chulo. Pa' chulo mi pirulo. Tú que ahí totalmente desigual. Muy bien. A ver, ¿alguno que me pueda interesar? Oh, ¿en serio? No tengo... no. Vale. Aquí, a ver. Calidad y cantidad. Pues me voy a meter un poco en cantidad. Un poco. Ya, bueno, da igual. En general, pues sí, estaría bien. Pues es un manco de cojones. Bueno, pues nada. Será el rey el que maneje aquí todo el tema. Vale, tienen menos flota, pero van a hacer más flota. Así que vamos a hacer galeras. Tenemos 10, pues con tener 14 o así. Bueno, de momento esas ya tiramos. Muy bien. De hecho, tú ya te puedes venir para acá. ¿Tú? ¿Contra quién te metes tan pronto, tío? Por cierto, no. Voy a pedir más ahí a full. Ahí. Quiero dinerito. Sano y bonito. Vale. Aquí tengo que pillar la Muslim. Estabilidad de free. Y la... Yaya. ¿De dónde vienen los niños, Yaya? Bien. Estabilidad así se consigue rápido, me gusta. Sí, claro. Sí, campeón, claro. Claro. Sí. Y a ver, en Edirne. ¡Wow! Ahí la pasta de fin de año. Como me gusta eso del EU. Del EU3. Es que es como. ¡Oh, sí, dame la pasta! Y aquí igual. Y aquí ya de paso, pues. Un poco más de. Yaya Infantry. O sea, tú te imaginas a unas abuelas ahí jugando. O sea, jugando, luchando. Jugando. Nada, jugando. Luchando hasta la muerte.
Vale, tenemos 12k, muy ricos, sanos y fantásticos. Roman Expansion, eso me gusta. Pero Reconquista es como más sencillo, más simple, más bonito. Todos quieren entrar, todos quieren luchar. Vale. Pues ya está. Vale, pues voy a dirigirme a buscar. Mírales, ¿dónde está? ¿Qué tal, búlgaros? Vamos a reventarles el hocico a esta gente, ¿no? ¿A dónde vas? A saltar. ¿A dónde vas? ¿Estás loco? Va a ser bien. No es tonto, ¿eh? No es tonto. Pero si le pillo, mierda. Me gustaría pillarte. Si estuvieses quieto por ahí. Sí, mira, te voy a pillar. 2-1. Bueno, sí, más o menos. Y me está haciendo muchísimo daño, joder. Bueno, ahora. Bueno, está ahí la cosa. Menos 4 por terreno, me cago en qué basto, ¿no? Me cuentan que es un poco basto. Un poco, ¿eh? Vale, pues. Que nos ganan, que nos ganan. Que no, nos ganan. Uf, ganamos. Vale, no sé cómo, pero hemos ganado. Kosovo, venga, pues a Kosovo. Ahí, recuperar moral, muy bien. Ay, no me seguís, muy buena esa. No, 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 me gusta. Genial, ay, de verdad. Bueno, Serbia al norte, me la sudo. Manuel, el nuevo heredero al trono. Bulgaria, deja eso, por favor, en serio. A ver, que nos la están liando y tampoco quiero que me la líen demasiado, en exceso. El 16 de abril, sí, yo creo que da tiempo. Joder, mira que eres toca cojones, ¿eh? Bulgaria de mierda. Sí, perfecto, entramos clavados. Y les damos la palizaca del ciclo. Vale, a ver si destruimos o conseguimos destruir este ejército. Vale, ¿a dónde va? A Serbia. Pues venga. Perfecto. Pues nada, tu puta casa ahora. Uno por aquí. Otro por aquí. Dime que. Tocarme las pelotillas. Aquí me voy a quedar por si acaso. Uniformes pobres. No, no quiero eso. No, no me mola la idea. Como te cojas Macedonia, Bulgaria, es que te voy a odiar eternamente. O sea, más de lo que ya te odio. De por sí, ¿sabes? Y no voy a ir a velocidad tan rápida porque si no me la lían los otomanos de mierda, otomancos. Ah, qué asco. Voy a leer un segundo comentarios. A ver qué estáis tramando por aquí. ¿Cómo va lo de la tesorería? Bueno, ahora os lo explico porque es que vosotros no habéis jugado al Eutrex, entonces no tenéis ni idea. Sí, bueno, algo así, algo como has explicado Progayov. Sí, es un nombre muy común, vamos. Soria, deja de mandar enlaces, que te quiqueo, tío. Es que me da igual. Aunque seamos amigos. No, no somos amigos. No, no te lo creas, ¿vale? A ver, la tesorería es muy sencillo. O sea, puedes invertir en todas estas tecnologías, en la estabilidad o en el tesoro. O en todas ellas a la vez. Entonces tienes no sé cuántos puntos en total y los vas invirtiendo, los vas repartiendo según veas. Es eso, nada más. Este juego no va por puntos como el EU4, así que es lo que tiene. Y no sé si te podré pedir Macedonia para mí. Nope. Bueno, pero a lo mejor puedo pedir... No. Robocores, no.
asociación ni de coña. Vale, puta madre. Lo ha pedido no sé qué mierda, así que de puta madre. Vale, Valaquia. Bueno, sí, damos matrimonio, venga, ¿por qué no? Vivan los países. Muy bien. Los países de los Balcanes. Con la tesorería. Bueno, de hecho ahora mismo tengo bastante pasta, así que mira, lo voy a mantener así. ¡Ey! Ah, bueno. Lo voy a mantener así y tranquilamente de risis. Y los asedios, pues es simplemente esperar como en el EU normal. Y ya está. Y Macedonia no va a caer porque está al 100%. Entonces, ¿por qué va a caer? O sea, no tiene sentido que caiga, vamos. Cuando sale esto, es que seguramente caiga. Es lo más seguro. ¿Qué coño? Vitola y Macedonia, vale. Espera, ¿vosotros sois serbios? Me cago en la puta. Espera. Ah, vale, se ha metido Nápoles. Así de risis. Qué cachondeo, ¿no? Hostia puta. Vale, pues voy a invertir el dinero que tengo. Voy a invertirlo. Me cago en qué miedo. 16k. Sois muchos, joder. Buscaos otra forma de darme miedo. No esa. Por Dios, no me dais miedo. Sí, sí, estoy cagado, joder. Dame defensividad, coño. Bueno, que vosotros no. Imposible. Lo de caer no lo veis, ¿no? Bueno, vamos a tirar por la vía menos diplomática. Venga, hasta luego para casa. Y vas a Anis, pues Anis que te persigo. Abor, hasta luego, pa' tu puta casa. Venga, hasta luego. Y así es como se ganan traición. Joder, estás troll tú, ¿eh? Quieres intentar escaparte, pero no puedes. Vale, ahora como ves, darme lo que quiero. No hay posibilidad, joder, un 14%. Ah, genial, la ha pedido territorio. Eso será así de risis. Buena esa. País de mierda. Tercer mundista. Vale. Bueno, me están asediando en Kozani, pero mira, como si me consiguen asediar del todo, me da igual. La verdad es que he sido poco inteligente y no he mirado cuánta flota tenía Nápoles. O sea, hostia, pues bueno, mejor que la quedas en casa, o sea. A ver, distintas paces aquí. No. Y no. No me terminéis de convencer, ¿eh? No, no. Serbia está a punto de caer, la capital, y efectivamente cayó. Vale. Está loco, ha saltado en el EU. No, es verdad, en el EU3 no es para tanto, ¿eh? De hecho, en el EU3 es bastante normal hacerlo. Aunque no os lo parezca. Es que en el EU4 es como, ¡no! Estás loco. Mira, han salido rebeldes aquí. Patriotas, muy ricos, muy sanos. Vale, eso no me gusta. Pues sí, no sé. Sí, sí, me gusta. Sí. Este troll. Tu casa, venga abajo. Por cierto. Aquí sí te puedes occidentalizar, pero es un poco más difícil. No sé, era una cosa muy rara. Yo pocas veces lo he hecho. Blanca, pues claro. Era una cosa muy rara aquí occidentalizarse, ya ni me acuerdo cómo era. Pues mira, a ver si me dan los territorios estos así de gratis y vamos, les doy un pino.
A mí me encanta repartir pines. Vale, a ver, ¿cómo lo ves ahora? No sé, es que tengo prácticamente el 100%. Aunque... ¿Qué coño, tío? Hay que tener en cuenta la infamia. Que es muy chistosa la infamia, ¿vale? Vale, aquí solo tendría 20. Pero bueno, a partir de... Mira, con 16 ya está bien. Ya dices, pues bueno, ya te has pasado un poco, ¿no? Pero... Dani, genial. Alianza, venga, sí, hombre, ve, tu casa. Ahora ya me deberás de aceptar, ¿verdad? Sí. Vale, pues mira, me vas a empezar a dar cositas. No sé si hacer esto, sería muy vasto, yo creo. Es que 20, a lo mejor es muy vasto, sí, pero algo así en plan. Scopchi. Ah, para que. Me da prestigio. No mucho, pero algo es, ¿no? Aquí nada. No dar tratados. Bueno, me da el mismo prestigio. Y esto. Hombre, es que me da el mismo prestigio las dos cosas, así que si le pongo las dos. Ah. Bien. Hemos ganado. Ah, venga, para tu casa, tú tira para acá. Mira, a ver si puedo conseguir que me den estos territorios también. Mira, a ver si puedo meter aquí patriotas. Nada. Nada. Pues imposible. De momento. Vale, voy a meter dos más de caballería. Y lo divido en dos. Así ya tengo 10K y 10K. Vale, y ahora tendré más límite de flota. Y me podré permitir hacer más flota, obviamente. Reunir estos en Macedonia. Y aquí pierdo pasta. Vale, pues voy a subir un poquito. Ahí. Ah, claro que no me deja. Pues así, vale. Bien. Vale, voy a mirar el límite que tengo. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba el límite? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Aquí. Vale, me estoy pasando de esto. Y de esto, sin embargo, no. Estoy pagando un poco más, claro, vale. Puedo hacer 7 más. Hombre, pues no estaría mal, ¿no? Hago por aquí una Calliot. Aquí otra. Aquí otra. 4, 5. Joder. Ah, bueno, aquí no tengo core. Vale, tiene sentido. 6 y 7. A ver quién pasa ahora. Por favor. De hecho, mira, os vais a venir todos a Constantinopla. No me fío una mierda de. Mejor así, mira. No fui una mierda de los otomanos. Morea, sí, hombre, mejor. Trade agreement, pues mira, sí. Esto me dará un poquito más de oros. Y tú te estás haciendo muy grande, ¿no? Bulgaria, así de resist. No sé cómo lo ves. Genial. Innovación, me gusta la innovación, es bueno. Así tienes menos coste tecnológico. ¿Y puedo hacerte a ti vasallo? Yo creo que puedo, ¿eh? ¿Qué relación tengo? Bueno, no está mal. Joder, pues me odia, ¿eh? Blore, ¿cuántos son? 6K. Pues mira, voy a enviar a este, que tiene el general bueno, que es el rey. Y estoy por invadir a los... uf, no. Está ahí Inglaterra, no quiero meterme con Inglaterra ahora mismo. Sobre todo por lo naval. No me apetece mucho. Vale. Bien, pues ya estamos a punto de terminar nuestra flota. Y joder, Bulgaria, te va a tener que ganar la guerra. No sé cómo lo ves, machote. Joder, estáis un poco pesados, ¿no? Por rebeldes. Has conquistado Kosovo. Y más. Has hecho una aliada impresionante. Dejad de tocarme las narices, por favor, rebeldes de mierda. Mm.
Bien, termino con ellos, vale. A ver qué decís por los comentarios. Los barquitos en el estrecho son barcos que están en el puerto. Estos son los barcos de verdad. Estos cuatro que veis aquí son los de verdad. Los que están en mar. Francia está cheta. Ah, en este juego no. En el EUS, o sea, en el 4 sí. En este no. En este de hecho es normal, Francia. O sea, es... No sé, no te cagas en ella cagas por 3. Yo en el EU4 sí. Loco. No sé, a mí Francia me da asco. Tanto jugarla como... Espera. ¡Oh! Greek Patriots. Estos son los míos. Me da asco tanto jugarla como verla jugar. Así que... Oye, Bulgaria, ¿qué coño haces aquí con tu vida? Fuera de aquí, venga. Voy a ponerte Patriots, me cago en... ¿Y aquí? Sí, aquí sí. Failed. Vaya. ¿Naxos es mío? No. Es que tendría que ser mío, pero es que se van a meter 200.000 católicos. Es lo malo de este juego. Empiezan a meterse católicos. Oh, Lituania, ¿qué tal? ¿Estás en unión tú? No, no estás en unión. Oh, 55 ducadetes así de risis. ¿Qué tal voy de oros? Bastante bien. Bulgaria, me acabas de quitar la alianza y me voy a caer en tu puta madre. ¿Cómo lo ves? Se va a meter en Smolensk. Pero lo que realmente me da coraje es que se pueda meter los otomanos en guerra contra mí. Y a ver, tengo dos opciones. Mira, que tú y yo nos aliemos. Y Hungría también, conmigo. Genial. Y ahora digamos, oye, pues, ¿cómo verías una guerra? Y entonces se metieran todos. Hungría, imposible, me cago en Hungría. Guerra con Serbia y Ragusa. Bueno, supongo cuando termine, que va a ser pronto. Me querrá. De hecho, a ti, Bulgaria es fair. Esto no, qué pena. Por cierto, a ver, ¿con quién estás aliado? Austria y Smolensk. Y garantía a Bosnia. Vale. Me han dado la risa. Y Atenas en breves va a ser mío. Genial, más límite. ¿Cómo puede tener Bulgaria esto? Venga, tío. Venga, a tu casa. 11 casos, oye, pues no está mal, es un número tocho. A ver si me dan pronto estas dos provincias. Ahora, realmente los otomanos. Hostia, los otomanos tienen una flota buena, ¿eh? O sea, menos coñas. Adiós. Hungría se está haciendo ahí topotente, ¿eh? Very likely. Esto le gusta el swag. Debería esperar un poco, al menos a tener la infamia más baja. Por cierto, tenía que haber puesto... Joder, es que siempre me olvido. A ver, a este hombre, por ejemplo, le contrato. Y se le aparda. Porque pierdo más inflación. Y soy un poquito más feliz. Uf. Plaga. Bueno, pues habrá que acabar con ella. 100 ducados, bueno, genial. Bien, nos han dado Atenas. Bien, y Janina seguramente nos la den también. Y Mesolongi en breves. ¿Corfu también es tal? No, vaya. Qué pena. No, Modena. ¿Por qué quieres? ¿Por qué Modena quieres esto? O sea, si no tenemos nada que ver tú y yo. O sea. Oh, mira, hostia, serbios. No se había visto. Pero es que no me había parecido, ¿no? O eso creía. Puede crear la guerra ya. El de Roman Expansion, sí. Vale, Hungría se ha metido. Lo cual es perfecto. Vamos a intentar reunir los ejércitos. Le he declarado la guerra ya porque en caso de que me den Mesolongi ya no tengo Casus Belli y pierdo estabilidad. Así que no quiero perder estabilidad. Lo he hecho por eso, básicamente.
Vale, a ver, se ha metido hostia. Hostia, se ha metido hostia. Hostia, pues cuidado, ¿eh? Hostia, pues a lo mejor ya no es tan divertido esto. Vamos a... Sí, vamos a cargarnos al ejército bosnio. O sea, bosnio-búlgaro, perdón. De hecho, mira, vamos a ir por ahí. Joder, no. Quédate aquí. Y después me voy a encargar del austriaco. Pero lo primero es lo primero. A ver, el 15 y tú el 7. Hombre, pues podrías esperarte un poquito. Ay, esto ya está mejor. Vale, bueno, pues vamos a sufrir un poco. Va a durar mucho esta guerra, me da a mí la sensación. Hostia, 23k, pues oye, no está mal, ¿eh? Vale, vamos a unir el ejército. Y voy directo a destruirlo. Castilla aceptó la paz blanca de... ni idea. Se ha debido liar por ahí alguna. Que no tengo ni idea de por qué. Bien, me lo he cargado. Vale. Austriacos, ahora os toca a vosotros. What the fuck. Recupera el manpower, nene. ¿Qué pasa? ¿Tienes aquí problemas con el manpower? ¿En serio? Me acabo de llevar a Kaya, pero de forma súper épica. No. Voy a ganar esta batalla y me voy a empezar a ocupar. Hostia, tiene 11 casas aquí. Oye, pues cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado. 100. Oye, pues mira, sí. ¿Qué coño? O sea, no voy a partirme aquí el pecho. Skopje y Kosovo, venga. Aquí a lo basto. Regencia. Bueno, perfecto. Me alegro. Espero que no decidan los... A ver, me estoy tocando las pelotas. Vale, voy a tener que cargarme su ejército. Así de risis. The fuck, no escapes. Bien, me he quedado con esto. Genial. Y tengo aquí 10k. Torrando. Vale, y tú... Perfecto, me parece genial. Si me das dinero, pues, ¿qué problema hay? Ninguno. Vale, vamos a hacer un split, pero a lo basto. Vamos, un carpet, pero en el EU3. Que mola más. Hostia, tienen 13 casas ahí, te has pasado un poco. ¿No crees, güey? Bien. Avance en tecnología. Vale, vamos aquí. Genial, va a estar. Pero Croacia, ¿por qué estás metida? Digo, ¿eh? Ah, pero si no... Y no, ¿qué coño? Vale, no tiene mucho sentido, pero me parece genial. A ver, os junto ahí. Muy bien.
La conquista contra Bulgaria y otomanos. Por algo que habré hecho, no sé. Oh, Manuel II. Andrónicos es el nuevo heredero. Al trono. A ver, así. Y aquí, venga. Es un poco troll tú, ¿no? Ejército búlgaro asqueroso. A ver, ¿cuántas veces te voy a tener que dar de leches? Pregunto, ¿eh? Revuelta en Blore. Normal, tengo que tener una aliada aquí parda. Albania. Oye, ¿tú cómo ves lo de morirte? Pregunto, ¿eh? A lo mejor te parece muy random. Bueno, de todas formas, yo creo que ya podría pedir la paz tranquilamente. Sí. 12. Hombre, pues es un poco... Puede ser demasiado. Puede ser demasiado. Vale, a ver, ¿qué puedo pedirle? Voy a pedirle todo esto. ¿Por qué? ¿Qué coño? A ver, ¿cómo te lo digo, machote? Me vas a dar esto y esto. Te quitas esto. Te quitas toda esta caca. Esto ya no, no te mola. Bueno, pues mira, así. Lo sabía, sabía que querrías. Tontorrón. Por cierto, no tengo líder. Tengo uno que es más manco que. En fin. ¡Ostras! Este tío es buenísimo. Pero qué coño. Esto es un 4 estrellas en el E4, me cago en todo. Dios, es más bueno que... Vale. Vale. Un evento que me había salido antes. Hombre, pues ya tenemos un territorio bastante interesante y Castilla se está haciendo grande de cojones. Y los otomanos, en fin, están sufriendo un poquito. Un poquito. Y tengo mucha pasta. ¿Y por qué tengo tanto? ¿Por qué gano tanto dinero? No quiero tanto. Así me va bien. Vale. No, de aquí no hay nada que me interese. Quizá construir algo. Pues sí, eso me vendría bien. Tengo dinero. Me sobra bastante, la verdad. Ofensividad me gusta. No tengo nada más que recuperar, ¿no? Sí. Un poco más. Algún ejército. Sí, ahí. Que es verdad que no te lo pone mal clavado. Dios, los caballeros. Ahora el siguiente soy yo. Trebisonda. Paso. Hostia, los mamelucos. Joder, pues cuidado. Vale, de momento no te gusta la idea, pero te acabará gustando. ¿Sabes por qué? Porque te daré dinero, te gustará y dirás dame más. Entonces es cuando te haré un annex. Te acabará gustando y lo sabes. Así es como se mejoran relaciones en el EU3. Dando oro, dando oro. Sí, este juego tiene una traducción buenísima de Paradox. O sea, os la recomiendo 100%.
Alguna vez aceptará, o sea, yo insistía mucho. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Creo que te has motivado. Te has motivado, Hungría, te has motivado. Te has venido arriba y ya está, eso suele pasar. Bosnia y Valaquia. Pues mira, no te voy a decir que no, ¿sabes? Hostia, estás aliado con media Europa, cabrón. Como para atacarte. Mira, yo voy a empezar a invadir Bosnia, ¿vale? Si por algún casual pillo algo, hostia, algún territorio. Aulore. A ver, esto lo... No, pues ahora venga, hasta luego. Si no voy a pillar cacho, me piro. Escándalo en la corte. Prefiero perder un poco de prestigio. Producción, me gusta. A full. Vale. Qué tío más grande. De hecho, mira, voy a reclutar ahora generales, ahora que puedo. Voy a quitar al manco este de los cojones. No le puedo eliminar. Es verdad. Esto no es el EU4. Y de hecho, no sé si voy a poder. Ay, un almirante, no admirante, almirante. Hay que decirlo bien. ¿Cuánto límite tengo? 30. ¡Hostia! Pues sí que me ha subido. Y los otomanos están muy OP. Así que puedo hacer 13 más, vale, pues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. El 14, porque puedo, ¿sabes? Y Naxos también lo tengo. Yeah. ¡Cuánta felicidad! Así ganaré más manpower. Vale, voy a hacer más infantería, pero de la que me gusta a mí. La Yaya. Pues latín medieval. Medieval. Y ya cuando se termine de hacer los barcos, ya tengo infantería. En la demo del EU3 solo te dejan elegir entre países europeos. No sé, tío, a mí la demo del EU3 no la he probado. Tampoco merece la pena, supongo, probarla. Es más fácil descargárselo pirata. ¡Ah! Sí, es muy bueno eso. Ese tipo de eventos son muy buenos. Esto que... consigo estabilidad. Mierda, un evento nada más. A los 2 segundos. He perdido estabilidad. Mierda. Bien, se me están desbloqueando edificios muy ricos. Tú te vas aquí. Tú te vas aquí. Tú te vas aquí. Tú te vas aquí. Venga. 8-4. Bueno. Estaría incluso mejor si consigo dos más de cada uno. Sería la leche. Que por cierto, ¿qué límite tengo? Se me va a pasar otra vez, pero suda. Pero ¿qué tipo de rebeldes son estos? Digo yo. O sea... Ah, nobles, vale. Y luego me heredo aquí unos rebeldes serbios. Que serán de otro país. De Hungría, está claro. Bohemia, suerte. Límite. Hostia, pues sí que crece. Lo veis, es que aquí estos edificios molan más porque te dan más cosas. O sea, te dan más ventajas. Los edificios de manpower y todas estas cosas. Y por cierto, Morea, tú y yo estábamos hablando de una posible anexión. Lo hemos dejado ahí en el... En el que sí, que no. Que no, que sí. Pero... Mierda. Creía que iba a aceptar, pero no. Que hemos heredado... ¿Lo qué? Hemos heredado algo, pero no sé el qué.
Ni puta idea. Algún territorio a lo mejor hemos heredado de algún lado. No sé. Ni idea. Ando perdidito. Está bien, pero los otomanos tienen mejor flota. Tienen una flota muy vasta, de hecho. Y de momento no puedo hacer nada contra ellos, lo cual me mola. Muerto. Ha muerto. Joder, pues no me he enterado, tío. Últimamente no me entero, ¿eh? Pues habrá muerto en alguna batalla. Castilla está un poco grande, así a lo tonto, ¿sabes? O sea, da un poco de miedo. De medillo. Y Bulgaria te va a declarar la guerra en brevas. En cuanto tenga oportunidad, vamos. Debes de ser anexionada. Lo mismo que tú, por ejemplo. Que no sé por qué no quieres anexionarte. No, cancel no. Jo. Vale, pues nada. Pues nada. A ver cuánto gano. Nada. Menos 2,5. Bueno, al final acabo ganando. Final del año 69, no está mal, ¿eh? Por cierto, en tierra en breves. O sea, ya. Vale, ha muerto un líder por ahí. Muerto, joder. No podía morir el malo, ¿no? Tiene que morir el retraso mental. Joder. El bueno. Qué asco de vida. Calla. A ver, ¿cómo te lo tengo que decir? Otra vez en Naxos, me cago en día. ¿Qué pasa con Naxos, tío? Mira, de hecho, mira, voy a hacerlo más fácil. Es que así. Es que si no me es un coñazo, tío. Es que es lo más coñazo del mundo andar detrás de rebeldes. Algún día me tendrás que aceptar, ¿vale? Someday. Vale, pues nada. A lo mejor no me acepte y ya está. Habrá que aceptarlo. Es bueno hacer esos edificios porque vienen bastante bien a la hora de riesgo de rebelión y tal. Venga, mame un poco. Y los otomanos se están haciendo grandes. Y lo peor es que tiene una flota de la hostia. Y lo peor es que tampoco tienen tantos puertos. O sea, yo tengo más puertos que ellos. Que todos ellos juntos, joder. ¿Por qué tiene tantos puertos, joder? Venga, únete. Join the party. Joder, creía que había dicho que sí. Me había emocionado y todo. Estaba feliz. General Diógenes, bueno, ahora ha muerto de sida o de acumular tanta basura. ¿Quién sabe? ¡Chistaco! Venga, dime que sí, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. ¡Jo! ¿Pero por qué? ¿Por qué me odias tanto, joder? Yo creía que éramos amigos. Por cierto, mira, te prefiero declararte la guerra a ti ahora. Vamos de fiesta. Nuestra armada es la mejor del mundo. Infamia, venga, cómete un pito. Bosnia, Lituania. ¿En serio crees que me importa? Bosnia, Lituania. Ay, es que es un coñazo. Venga, va, métete. Join the party.
Hungría se ha debido meter. Sep. A ver, no te vas a escapar, ¿vale? Eso que te quede clarito, nene. Que te quede clarito. Me los acabo de follar enteros. Lo habéis visto, qué grande. Me encanta. Pero es que enteros, o sea, nada, tío. Da igual. Madre mía, qué follada les he metido. Es que, o sea, así de risis, o sea, ¿por qué no? Oye, Moria estaba... Está, sí, está de mi parte, coño. Es el cansino histórico que no quiere unirse a mi causa. Adiós. Adiós Bosnia, adiós. Mira, me quitan hasta los rebeldes y todo. Si es que son gente maja, gente decente, con honor. No. Me gustaría que me hicieses, te hicieses vasallo. Efectivo y bondad. Nuevo vasallo, no se me gusta. Burgas. Pues mira, a ver si os metéis todos aquí. Oh, ha muerto el diplomático. Vaya, pues habrá que reclutar otro. Reclutar, bueno. Vaya, es que a lo mejor no hay... No. Buena esa. Buena esa. No hay más, pues es lo que tiene. ¿Con quién más estoy en guerra? Bueno, aparte de... Hostia, no puedo y todo eso. Cuánta gentuza. Y vale, voy a tener que dejar aquí el directo. Ya llevamos un buen rato. Me acabo de dar cuenta. Así que espero que os haya gustado esta... este corto directo. Bueno, no, corto no, llevamos una hora, ¿no? Sí, una hora. Y nada, nos volveremos a ver en YouTube, supongo. Los que no hayáis entrado en el nuevo canal, pues entrad. Está en la parte de abajo del directo. Ahí donde pone YouTube, Tesis de Serpare. Ahí. Y nada, nos vemos en el próximo. Chao, chao.